això? Vicent Palop. T'agrada d'enguany la professora del Cris? Sí, està molt bé. Va, que ha anat un poc despalleu. Ja has demanat algun desig en especial? No, ningú. I per què t'agrada aquesta festa? La festa del Cris. És una festa típica de la ciutat de Guas, se fa la carxofa, la presó... Mira això, la mascarada també està molt bé. Molt bé, gràcies. No res. Li ha pedit algun deseo al Cristo? Bona salut. I què és el que més li ha gustat de tota la festa? Per mi el més important és la baixada del Cris i la presó. Molt bé, gràcies. Me digues un nom, per favor. Xari García. I... un moment. Estes són... ¿Me dices dónde? Ángel Catena. ¿Había visto usted antes algo así parecido a esto de la carchofa? Pues no es la primera vez que lo veo. ¿Y qué le ha parecido? Pues muy bonito, una impresión bastante grande. Me ha gustado mucho, porque me ha recordado mucho a la Blanca Paloma, a la Virgen del Rocío. Claro que tenemos por allí bastante grande. ¿Y cuál ha sido el acto que más le ha gustado de todos los de la procesión, la carchofa? Bueno, me ha impresionado mucho esto de la carchofa, ¿no? De la nena que ha cantado muy bien, muy bien. Ha estado bastante... Bueno, muchas gracias. A ustedes. Vale. ¿Cuál es su nombre? Laura Tomás. Espera un momento. ¿Laura qué más? ¿Y has estado mucho tiempo ensayando hasta que has cantado ahí? Sí. ¿Cuánto tiempo? Todo el verano. ¿Y te has puesto muy nerviosa? Mucho, mucho, no. Al principio, luego ya. ¿Te ha gustado? ¿Repetirías otro año? ¿Y qué es lo que más te gusta de las fiestas de la Cuas? Muy bien, muchas gracias. Pregunto y cada vez me responde uno, ¿de acuerdo? Vale. ¿Me dices nombre, por favor? Jesús. Jesús Mariano. ¿Y el suyo? Espera. ¿Qué le ha parecido ver a su hija ahí arriba con tanta gente mirándola? Al principio, pues nervios, mucho nervios y tal, al final, alegría, satisfacción de que le ha salido bien, ¿no? Más nada por ella. ¿Cuántos años llevan en las fiestas de la Cuas? Dos. O sea, viniendo a cantar, desde que ha cantado, el año pasado estaba en el coro. O sea, dos años. Lo que es la canción esta del Cristo, dos años. ¿Y cuál es el acto que más le ha gustado de este acto en sí, de lo que es la procesión y todo esto? Hombre, evidentemente la canción, ¿no? Cuando sube la canción, claro. A ver si va a ser una pregunta esto. O sea, para que... Una Travolta, ¿no? Perdón. ¿Perdón? El nombre, una Travolta. Manoli Aparicio, ha dicho, ¿no? ¿Manoli Aparicio? Manoli Aparicio. Manoli Aparicio. Es que luego a veces no se viene la cinta y llevamos unos líos. Gracias. ¿Por qué presentó a su hija las pruebas para cantarla? Me llamaron y ella quiso. ¿Y qué ha sentido cuando se ha empezado a destapar la carchofa y su hija estaba ahí? Yo ni la he escuchado ni nada, porque estaba tan nerviosa que la verdad que no sé cómo la ha hecho. ¿Repetiría otros años? Sí, sí. No, ella dice que sí. ¿Ha estado practicando mucho en casa? Sí, ha sido más en el colegio, con el profesor en casa, no mucho. Muy bien, muchas gracias. Vale, ¿me dices tu nombre? Dale, Ana. ¿Cuánto tiempo llevas practicando para...? Levántate un poquito. ¿Sí? ¿Y qué has sentido cuando se ha abierto la alcachofa y has visto tanta gente? Miedo. ¿Un poquito de nervios? ¿Y luego cómo es que has cantado tan bien? Me ha salido así. ¿Te gustaría dedicarte a cantar otros años? ¿Sí? Sí. ¿Y qué les dirías a tus amiguitas que a lo mejor el año que viene canta alguna de ellas? Nada. ¿Nada? No se pongan. Muy bien, muchas gracias. La vida del Crist de la Bona Mort des del castell de la Cuas començà la solemne professó. Els carrers principals del poble estigueren durant més d'una hora sent testimoni del pas d'un autèntic Déu humà. Al front de la professó anava un carretó de murta per preparar el pas dels personatges bíblics, els fidels i el Crist. Un art que requereix tindre sentit del ritme i la coordinació. Lo importante es això, que la gent duga bé el pas, ben coordinar i que relevos
se facin hora. Durant tot el recorregut, les campanes acompanyaren el Crist en el seu camí, que acabà altra volta a les portes del castell. Després, i en honor al Crist, va tenir lloc el cant de la carxofa, una antiga tradició en la qual una xiqueta li canta al Crist des de dins de la carxofa, amb una estètica que recorda clarament la del Misteri d'Elx. Per a la protagonista d'este cant, este va ser el moment més difícil i també el més agradable. Lo que más me ha costado es subir a la carxofa y tener que cantar, y lo que más me ha gustado también tener ahí que nunca la había cantado, nunca me había subido. Sens dubte, una festa a la qual no s'ha de faltar. Que vinguin així a la Quaj, que així tenen una festa de categoria. Un castell de focs d'artifici posà el punt i final d'una nit en què tradició i devoció es barrejaren dins un ambient clarament festiu. Valenciana se celebren moltes festes durant el mes de setembre. Una d'elles és l'anomenat Cant de la Carxofa, que ha tingut lloc a l'Aquàs. Aquesta festa comença amb una processó en la qual participa tot el poble. Grans i menuts porten ciris mentre acompanyen el Santíssim Crist de la Bona Mort a les carrers de l'Aquàs. Alguns fan el recorregut amb els peus descalços, pot ser que siga per a donar classe de penitència. Mentre el Crist és portat fins al castell, la carxofa rep els últims preparatius. Tot està a punt. La banda de música i el cor acompanyaran el xiquet que ha sigut enguany seleccionat per a cantar-hi el Crist. Un cant que és prou difícil perquè té molta tessitura i perquè és acompanyat en un conjunt instrumental i en cor, que també fa un estribillo. La carxofa obri les fulles i deixa al descobert el xiquet que de seguida comença a entonar uns versos dedicats al Crist. Tot ocorre com mana la tradició. Enguany hi ha hagut només una novetat. A la qual s'ha estrenat carxofa. Econòmicament és una quantitat molt significativa la que val. Aproximadament més de 1.800.000 pessetes. Està feta de fibra de vidre i és un artefacte que té un caràcter barroc molt interessant. Una volta acabat el cant, només queda esperar fins l'any que ve per veure qui serà el xiquet seleccionat per a cantar-li al Crist. Thank you.